Los hechos revelados por el semanario Búsqueda en su edición del día de ayer, jueves 23 de mayo, demuestran hasta qué punto este gobierno y el partido que conduce este gobierno están hundidos en el fango de la corrupción. Y lo digo directamente porque estamos hablando de corrupción, lisa y llanamente. No estamos hablando de diálogos privados, de nada por el estilo, y se lo voy a demostrar. Además, no es solo corrupción, es un modus operandi, no es un caso aislado. Los diálogos de WhatsApp entre el entonces, hasta ayer, presidente del honorable directorio del Partido Nacional, que de honorable no tiene nada, el diálogo, los diálogos son lo más deshonroso que puede haber dentro del sistema político, con Gustavo Penades, que se encuentra encarcelado por más de 20 delitos de abuso de menores, constituyen un acto flagrante que no puede ser desconocido por absolutamente nadie. Dice Iturralde, Guione es nuestra. ¿Sí? Guione, Alicia Guione, la fiscal de ese caso, es nuestra. Es más, se jacta y menciona que esa fiscal archivó la causa de la violación en la fiesta de la LUC. Un caso que ya tenía un montón de ruido porque no nos podemos olvidar que un jefe de la policía debió de renunciar y fue a juicio penal indagado por haberle pasado a Astesiano información sobre la víctima de esa violación a pedido del presidente. Después resulta que la víctima y su familia retiran la denuncia, pero no sabemos nada. Esto, cuando digo que es una cuenta más en un rosario interminable de escándalos que involucran justamente causas judiciales, es porque es así. Observen. Les menciono algunas cosas, algunos casos. Gabriela Fossati, fiscal que tenía a su cargo la investigación de la causa Astesiano, intentó transformar la causa Astesiano en la causa Gustavo Leal. Hizo un juicio abreviado para dejar afuera a todo el mundo. Había ahí una asociación para delinquir de la cual fue procesado exclusivamente Astesiano en su momento. Cuando fue a entrevistar al presidente, prácticamente es una entrevista de Revista del Corazón. Terminó siendo dirigente del Partido Nacional. Candidata, y además la candidata más de derecha del Partido Nacional, se pelea con Graciela Bianchi. Diego Pérez, el fiscal que pidió, el único que yo recuerdo, el único procesamiento que se ha pedido a un exfuncionario del Frente Amplio, a Nicolás Endoya. Recuerden, Diego Pérez le pide ese procesamiento a Nicolás Endoya por haberle devuelto el transmisor a una radio comunitaria de Palmitas, localidad de 1000 habitantes. Cuando yo he dicho alguna vez, Sendoya en realidad es un héroe, es porque lo pienso, porque él le habían quitado la radio comunitaria del transmisor y ella la devolvió. Pero ¿quién es Diego Pérez? Diego Pérez fue el mismo que quiso desalojar a toda esa barriada popular que vivía en el asentamiento Nuevo Comienzo. Es Diego Pérez, el fiscal al que le encontraron, creo que al lado de un fax, que hacía perfiles e informes de otros fiscales para mandárselo a la presidencia. Actuaba prácticamente como un infiltrado. Sandra Fleitas, la fiscal que actuó en el caso de Yamandú Orsi, mantuvo artificialmente abierto el caso 8 días después de que ya sabía que la denunciante se había retractado de su denuncia y reconocía que era trucha. Mantuvo incluso cerrada la carpeta investigativa para los abogados de Orsi. Iturralde dice, Juan Gómez es un cagón, hay que empujarlo para que se caiga, querían a otra fiscal y resulta que Juan Gómez finalmente se va porque está enfermo y la que entra, la fiscal Mónica Ferrero, se pasan todos los dirigentes nacionalistas a decir que es una excelente fiscal. ¿Qué seguridad podemos tener? Esto es un escándalo tras escándalo. Hoy mismo el presidente hace declaraciones contra los fiscales, diciendo que hay causas que van rápido. El presidente que dio la orden al directorio de Antel de que fuera a pedir el reexamen de la causa Antel Arena, después de que un fiscal había dicho que no había absolutamente nada, analizándolo punto por punto y deshaciendo la denuncia, y acusando incluso de actuación irregular a la JUTEP, y el presidente dio la orden y logró que se reexamine la causa, en ese caso para afectar
en medio de la campaña electoral a una de las precandidatas, a Carolina Orsi, a Carolina Cose. Está Yamandú Orsi con el caso este de la trans. Y lo de Cose es en todo. Es que no lo vemos. Hay cosas que dice Iturralde en ese chat que son gravísimas. Dice que Guione, el día que fue designada, lo llamó por teléfono y le pidió el teléfono de Penadez. Miren que yo no estoy para decir Guione es completamente inocente simplemente porque a partir del cúmulo de evidencias procesó a Penadez. No lo sé. Porque además también puede haber intereses en el Partido Nacional que querían que Penadez, que era uno de los sostenes del herrerismo tradicional de los que llevan a Laura Raffo, fuera afectado. Yo no tengo ni idea de eso. Lo que yo sé es que lo llamó por teléfono, según dice Iturralde, en ese diálogo, para pedirle el teléfono de Penadez. ¿Por qué? ¿Cómo una fiscal que tiene que investigar a uno del principal senador del gobierno el día que es designada para esa causa, llama al presidente del directorio del Partido Nacional? Imagínense que vos tenés que investigar a un senador del Frente Amplio, te toca la causa y a los 10 minutos llamás a Fernando Pereira para charlar con él, que es tu amigo. Y ella dice que ella fue de la CGU, pero no aparece, estuvo en una lista de los blancos. Yo no entiendo nada. Me doy cuenta de que acá hay cosas que violentan toda la independencia de poderes, que es realmente gravísimo lo que estamos viendo. Y tengo un dato que me lo pasó Georgina Mayo. La denuncia que hizo Romina Celeste contra Penadez fue el 26 de marzo del año pasado, pero no fue contra Penadez, fue una denuncia abstracta. Habló de un senador que abusaba de menores por prostitución. 2 días después, 48 horas después, el 28 de marzo, agrega en la denuncia, en ese momento la fiscalía no podía estudiar nada porque era abstracto. Hay un senador que hace esto, que van a investigar a todos. 2 días después, agrega el nombre de Penadez. ¿Saben la diferencia entre esas 48 horas? Que el 26 de marzo le caía Alfaro y el 28 de marzo le caía Guione. ¿Cómo sabía eso Romina Celeste? ¿Quién está asesorando? ¿Quién asesoró para que Paula Díaz denunciara a las 2 de la mañana para que la causa cayera justo en la Fiscalía de la Ciudad de la Costa de Fleitas, que había sido candidata de Cabildo Abierto al Ministerio Público? No, esto es brutal. Esto es brutal. Y están ahora intentando tirar contra los fiscales. Quieren investigar la filtración. Para mí esto es el acabose. Yo dije, cuando apareció el caso Astesiano hace 2 años, lo dije acá, esto se lo lleva puesto. Y nunca me imaginé que al caso Astesiano se iba a agregar el Marcet, la destrucción de pruebas, el espionaje de Mario Vergara, el espionaje de Charles Carrera, el espionaje de Marcelo Abdala, el espionaje de la ex esposa del presidente, el espionaje de los estudiantes del Liceo 41. Operaciones de todo tipo y color. Y ahora el propio presidente del directorio del Partido Nacional diciendo, es nuestra. Tenemos a una que es nuestra, es compañera, no te preocupes. Ya archivó incluso la denuncia de la violación en la fiesta de la LUC. ¡Mi Dios! ¡Mi Dios! Es inexplicable esto. Yo no sé, ni Netflix no va a querer contratar porque va a decir que no hay misterio, que es todo muy explícito. Esto es sexo explícito, lo va a contratar Venus para hacer una serie.